Hola, ¿cómo les va? Miren lo que son estos llaveritos. Esto lo recortás de cualquier ovillo de lana que tengas, o si vos tenés volantes con tu nombre, le pones una tirita con tu nombre, que eso es lo que voy a hacer yo en el nuevo. Bueno, esto es de un ovillo que se llama Sole, pero al que voy a hacer con ustedes le voy a poner este, que es de un volante mío. Decime si no son lo más chuchi que se vio en el último tiempo. ¿Qué vamos a usar? Un puchito de hilo de algodón 8/6 de 6 hebras o lo que tengas, porque esto lo podés hacer con cualquier material y lleva muy poquito material. Vas a necesitar una argollita de llavero para colgarlo, aguja 3, si tenés pinza de bisutería para que te sea más fácil, y un poquito de vellón para rellenar. Vamos a empezar tejiendo una tirita de 13 cadenitas. Haces el rulo y empezás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenitas y una vuelta de medio punto. Un medio punto en cada una de las cadenitas. Giramos, hacemos una cadena de altura y vamos a tejer en canalé, agarrando solo la hebra de atrás. ¿Ves? En vez de pinchar acá como pincharíamos normalmente, buscas las dos hebritas de arriba y agarras la de atrás. A eso se le llama tejer en canalé. Vamos a tejer todos los puntos en canalé. Entonces ves que se te genera acá como una rayita. Cualquier puchito de hilado que tengas te sirve, con brillo, sin brillo, sea lana, acrílico, cashmilon, hilo, chenil, lo que tengas, porque te quedan los ovillitos de distintos materiales y quedan muy, muy simpáticos. Cuando terminas te va a quedar así, y lo que vamos a hacer es tejer 13 vueltas en total. Todas empiezan con una cadena de altura y todas se tejen en medio punto canalé. Esta sería nuestra tercera vuelta, tenés que tejer en total 13. Así que es re fácil de acordarse, 13 cadenas de base, 13 vueltas. El último punto de cada vuelta es este rulo que te queda ahí. Es importante que lo tejas, si no vas a estar haciendo disminuciones. Y si sos principiante y no estás segura de si estás tejiendo todos los puntos, acordate que si teníamos 13 cadenitas de base, vas a tener una cadena de altura y 12 medio puntos. Así que si no estás segura de si estás tejiendo bien, anda contándolos. Total, son poquitos. Vas tejiendo así, y cuando se te terminan todos esos puntos que se ven fáciles, hay uno más, que es la cadena de altura, y es este rulito que está acá. Ese es el último. Cada piquito de estos son dos vueltas, así que tengo 2, 4, 5. Seguimos tejiendo hasta tener 13. Acá tengo las 13 vueltas, mirá, ¿cómo las contás? Pones así, piquito para arriba. Cada piquito son dos vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. ¿Ves? Ahí tengo piquito completo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y una más, 13. Vamos a cortar la hebra larga, porque con esa hebra vamos a hacer todo. Tiramos para arriba y la enhebramos en aguja de coser lana. Vamos a unir así, primero con el último, y vamos a coser agarrando la hebra de afuera de este lado y la de base que nos quedó sin tejer de la cadenita de base. Pasa que la dejé demasiado larga. Mira, la de afuera de acá con la del otro lado.
Y así vamos a ir cosiendo todo el lado, la de afuera de este lado con la que está sin tejer del otro lado. Una de acá, una de allá. Eso vas a hacer en todos los puntos. Hasta llegar al otro lado. Cuando tejiste, cosiste, mejor dicho, todo, si te queda así como un tubito, lo vamos a dar vuelta con mucha paciencia, porque es un tubito finito. Lo ponemos del derecho. Ahí está. Y este hilito que nos quedó del otro lado, lo pasamos para allá. Ahora lo que vamos a hacer es pasar como un pespunte así, para después poder fruncir. Uno para abajo, uno para arriba. Uno para abajo, uno para arriba. Uy, se me salió la aguja. Este tiene que ir para adentro. Das toda la vuelta hasta llegar al inicio. Y ahora que dimos toda la vuelta, apretamos. ¿Ves? Apretas. Vas a hacer un nudito. Y esto lo mandas para adentro para que salga del otro lado. Esto ahora lo vamos a rellenar con un poquito de vellón. Ni demasiado ni muy poquito. Le das formita. Poner un chiquitín más. Y volvemos a hacer ese pespunte, pero de este lado. Acá a mí se me enganchó acá algo. Ahí está. Haces ese mismo pespuntecito que hicimos del otro lado, uno para abajo y el otro para arriba, alrededor de todo el tejido, hasta que lleguemos de vuelta al inicio. Cuando terminas, fruncís y rematamos haciendo un nudito. Y esto lo metes por adentro y salís así por algún lado para perder la hebra. Ahí tenemos el ovillito. Le vamos a enganchar una argollita por la parte de arriba. Trata de agarrar bastantes puntos dentro de lo posible, y cuando lo lograste pasar, enganchas el llaverito y lo cerrás. Ahí está. Ahora nos queda la decoración, que es muy simple. Le pones la tirita así. Y o lo pegas o lo afirmas con una cinta de scotch. Y como tienda de crochet y empieza y termina con T, voy a compartir esa misma T para que diga tienda de crochet. Lo acomodas un poquitito y trabajo terminado. Decime si no es un chiche para regalar, para hacer una pequeña atención a alguien. Es una idea hermosa. Espero que te haya gustado y que lo puedas hacer. Y nos vemos muy prontito en un próximo video.